Muy buenos días a todas y todos. Agradezco la presencia y saludo con mucho gusto a nuestra gobernadora de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, al diputado José Gilberto Temolsi Martínez, presidente de la mesa directiva, a la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, al doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación y director general de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. De igual manera, al doctor José Alonso Trujillo Domínguez, director del Colegio de Bachilleres, al maestro Darwin Pérez Pérez, director general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, al doctor Norberto Cervantes Contreras, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Centros de Educación Media Superior a Distancia del Estado de Tlaxcala, a los amigos y amigas transportistas del Estado, a funcionarios, estudiantes y personal civil que nos acompaña. Actualmente el uso del Internet a través de dispositivos móviles es una práctica cotidiana y necesaria para el desarrollo de nuestras actividades laborales, escolares y sociales, por lo que con la evolución de la sociedad en la materia, el 4 de julio del 2018, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución sobre los derechos humanos en Internet, que establece que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son elementos claves para la promoción, protección, disfrute de los derechos humanos en Internet. Asimismo, la resolución refuerza la trascendencia de la protección y garantías para el ejercicio de los derechos humanos en línea. Las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo y el progreso de los países al encontrarse presentes en todos los aspectos de nuestras vidas, en la educación, en el trabajo, en el comercio, en la industria, en el transporte, en el esparcimiento y en la interacción social, facilitando y acelerando el desarrollo y el progreso de las personas. Por estas razones ha resultado la necesidad de integrar políticas públicas en la materia. En este sentido, el gobierno federal y estatal buscan asegurar condiciones de cobertura universal, buenos precios, calidad en el servicio y mayor acceso a Internet. Todo esto con la finalidad de darle poder al ciudadano para elegir la mejor opción en cuanto a proveedores. Siendo el día 14 de diciembre de 2023 que el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, anunció en conferencia de prensa el servicio de Internet para el bienestar, para reducir la brecha en el acceso y conocimientos de uso de las nuevas tecnologías. Internet para el bienestar es una marca mexicana propiedad del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones Frontel, como un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal, que ofrece el servicio de Internet y telefonía móvil para todos los mexicanos a un precio accesible y con cobertura nacional. El objetivo de este servicio, como lo he mencionado, es reducir la brecha digital a través de acceso a tecnologías de información y comunicación en condiciones que resulten alcanzables para la población beneficiaria, en énfasis en grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad o que se encuentren en zonas en las que los proveedores comerciales no tienen cobertura, y con ello fortalecer la inclusión digital y el desarrollo tecnológico, además de impulsar y sostener en el tiempo el bienestar para la población mediante esquemas de desarrollo económico y social que privilegien los sectores sociales más vulnerables y regiones que presentan mayor grado de rezago. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y Transportes, ha realizado las acciones necesarias para hacer el vínculo y dar a conocer a la y los tlaxcaltecas las bondades del servicio de Internet para el bienestar, siempre de la mano de la representación de la entidad de la Secretaría del Bienestar Federal, a quien agradezco el acompañamiento y facilidades necesarias para el desarrollo de estos trabajos. Es prioridad del gobierno estatal
dotar a las y los tlaxcaltecas de herramientas que brinden oportunidades para generar beneficios en la sociedad y acercar las oportunidades de desarrollo y bienestar a los sectores, como hemos mencionado, más vulnerables, que representan también la posibilidad de generar condiciones de inclusión social, digital, financiera para todos ellos. La disponibilidad de información en Internet y el acceso a la telefonía móvil permiten a las personas una mayor participación en los procesos de la vida pública y a la vez generar espacios de inclusión social que hacen a las personas partícipes del ejercicio de sus derechos fundamentales como la educación, la salud, la participación política, el sector financiero y el mercado laboral, entre otros. Por lo que, en cumplimiento a los objetivos y programas del Plan Estatal de Desarrollo relacionados con cerrar la brecha tecnológica, se realizará la entrega de algunas tarjetas a alumnas y alumnos de educación media superior del Estado, servicio que estoy seguro coadyuvará con las actividades escolares y el acceso a la información de la red y así garantizar una educación más equitativa e inclusiva de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanentes para todas y todos. Gracias por su atención y muchas felicidades por los que ya van a gozar de esta herramienta tecnológica. Buen día. Qué gusto poderles saludar en esta mañana, sobre todo a muchos jóvenes que nos motivan para buscar las herramientas y facilitarles también el acceso al Internet, que es ahora fundamental para la vida diaria. Quiero agradecerle a la licenciada Anel Bañuelos Meneses, presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al diputado José Gilberto Temolsin, presidente de la mesa directiva del Congreso, que siempre contribuimos todos para trabajar para Tlaxcala, y este Congreso ha sido un Congreso que ha puesto todo su interés en servir a este Estado. Así que muy agradecida, diputada. A Marco Tulio Muribe Temolsin, secretario de Movilidad y Transporte, al doctor Homero Meneses, secretario de Educación Pública, a compañeros también del gabinete ampliado, a todos los jóvenes que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación. Me siento muy contenta de ser partícipe en el anuncio de esta noticia que beneficiará a miles de familias tlaxcaltecas. Desde hoy podrán acceder a Internet para el Bienestar, un programa y marca del Gobierno de México que garantiza el acceso a la comunicación e información digital y telefonía a precios accesibles y sin plazos forzados. Este programa, impulsado por el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promtel, como instancia descentralizada, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte a nivel federal, es uno de los compromisos cumplidos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con los pueblos de México y desde luego ahora aquí en Tlaxcala. Con estas acciones avanzamos en la reducción de la brecha tecnológica que genera desigualdades y sobre todo desigualdades en el tema de educación, porque ustedes saben que es una herramienta hoy fundamental para su aprendizaje, para su comunicación, para estar al día, para conocer de muchos temas que anteriormente pues nosotros teníamos que buscar en una enciclopedia, teníamos que hacer investigaciones en un trabajo. Hoy tienen en sus manos una riqueza tremenda de información que deben saber también cómo capitalizarla, cómo utilizarla para poder cumplir sus sueños. A través del Internet pueden conseguir becas en un futuro para irse a otras partes del mundo, pueden aprovechar esta gran riqueza para cosas buenas. Y si lo hacen para cosas buenas, sabrán y se darán cuenta de cómo pueden también servirnos mucho la tecnología para salir adelante en nuestro profesión, en lo que hacemos. Desde luego ahora nos sirve para que haya menos desigualdad tanto en educación como en salud, como
como en el empleo, en cultura, en la participación ciudadana, a los sectores que no tenían antes acceso a un desarrollo humano, y hoy esta herramienta será muy importante para ustedes. Desde la Secretaría de Movilidad y Transporte Estatal, hemos colaborado con el Gobierno de México en todas las acciones necesarias para verificar, gestionar la cobertura en la totalidad del territorio, registrando un avance hasta el momento de 52 municipios con señal total y 8 con cobertura funcional por sus condiciones geográficas. Hoy lo que queremos es que en cada uno de los municipios vaya habiendo una cobertura total para que pues sea mucho más fácil para ustedes el acceder. Sin duda que este trabajo colaborativo refleja el puntual cumplimiento de mi Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 para garantizar la accesibilidad digital a la población tlaxcalteca. Según los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías en la Información en los Hogares 2022 del INEGI, de los 406.000 hogares que existen en Tlaxcala, el 77.4% cuentan ya con acceso a Internet desde su teléfono móvil, lo que representa un gasto promedio entre los 250 y al mes, que es por hogar. Dependiendo de la compañía telefónica, número de dispositivos o paquetes, lo que resultaba oneroso también quizá para muchas familias. Por eso hoy son estos paquetes de tal manera que pueda estar al alcance de cualquier persona. Con Internet para tu bienestar, buscamos dotar a los tlaxcaltecas de este derecho humano indispensable para la superación educativa y la igualdad de oportunidades. Mediante este programa podrán acceder a paquetes que van desde 50 pesos y la verdad es que es muy importante que todos tengamos ese acceso a precios accesibles. Con Internet para tu bienestar estamos cumpliendo con nuestra promesa de no dejar a nadie atrás, de no dejar a nadie fuera en la transformación de un México y un Tlaxcala más equitativo. Agradezco a todos que se encuentren por aquí, sobre todo a los jóvenes, que pues es nuestro deseo invertir mucho en los jóvenes. Quiero comentarles que hace unos días entregamos aquí vales para todos los jóvenes que se querían operar, por ejemplo, de miopía y astigmatismo. Entraron los 150 primeros jóvenes que van a tener esa oportunidad también de hacerse una cirugía. Aquí hemos entregado apoyos para jóvenes que estudian y trabajan, que tienen una responsabilidad también en casa y que les hemos dado las herramientas para ello. A través del Instituto de la Juventud estamos por entregar computadoras a muchos jóvenes que se acercaron de manera gratuita, precisamente para que sean herramientas que a ustedes les beneficien. Seguiremos trabajando muy fuerte para los jóvenes. Hay muchos programas hoy de la juventud. Acérquense al Instituto Juventud de Tlaxcala para que conozcan también todos los programas que están para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un hermoso día.